¿Qué tal, amigos amantes de la pesca? Bienvenidos a tu canal de pesca y aventura Masista Fish. Acá continuando con la pesca de la lorra, Nuecito David está en plena acción. Está descociéndose con las lornas. Una jornada que casi siempre se hace cuando no hay pescado blanco. Buscar la hornita, y cuando la encuentras, simplemente a darle. Mire, tenemos ya un buen tanto de lornas. La misión es llenar a esta cajita. Y ahí estamos, amigos, ahí estamos dándole a la pesca, buscando nuestra pesca siempre, como siempre. En toda zona, en todo lugar vamos buscando nuestra pesca. He probado yo desde temprano para la corvina. No hubo mucha suerte con ella. Así que ahora nos toca lornear. Espero que les entretenga un poco, por lo menos en paz ahí en casa. Ahí un poco mostrando siempre nuestra jornada de pesca. Nos vemos en el primer pique. Que ya debe ser del... Ya debe ser luego, porque la lorna está atroz, amigos. Así que a continuar. Miren este escenario. Qué bonito escenario. Siempre ha pegado a calor, amigos. Siempre ha pegado corvina. Eso no es novedad para nosotros, ya que recurrimos a este sitio durante años. Es más, les cuento, acá esta zona era completamente profunda, honda. No existía esa orilla que se nota a rato. Miren, allá está esa pequeña orilla de piedras. Ya no existía, todo era profundo acá. Ya, bueno, no los aburro y a darle con la pesca en patio. Nos vemos. ¿Ya fuga? ¿Un rato más? A ver, llena la caja. Normal, si no fuga, normal. Pero ya, ahora he cumplido la meta. Buen saco para enguarar un... Lavadito, pero está... Lo va a varar allá. Nada. Cochapachá. Se ha asolado, empates. No quiere nada con nosotros. Ahí está. Miren qué animal está picando a Nuecito David. Un animal con su colita larga. Ahí lo descubrí. Acá me está picando puro jumichi. Puro jode. Vamos, lornita, pica con ganas. O no eres lorna. Tú me estás engañando, tú no eres lorna. Tú eres un jumichi que está acabando con mi jornada y con mi paciencia. Amigos, ahora sí, llenamos la cajita y nos vamos a retirar. Vamos a pasarnos a retirar para poder llegar a tiempo para vender. Las vecinas, las señoras trabajadoras del campo, salen a partir de las 4 de la tarde. Llegan a sus casas 4:30, y a esa hora tenemos que estar listos con nuestra balanza, nuestras bolsas y nuestro pescado. Cosa que están pasando, mientras están pasando, estamos ofreciendo con nuestro megáfono. Ofreciendo pescado, casera pescado. Lleve mucho pescado, más rico que el pollo,
más nutritivo que el pollo. Pescado, pescado, pescado. Lleve su pescado. Ahí está Nuecito David. ¿Qué dice Nuecito David? ¿Ya se llenó? Chuta, que somos unos criminales. Buscando nuestra pesca. Gracias a Nuecito David, que siempre él adelanta con lorna en esta zona mientras yo estoy buscando corvina. Voy a hacer una competencia con Nuecito David. ¿Quién saca más hasta que digamos ya stop? Hasta ahí nomás. Vamos a ver. ¿Quién saca más número de lorna? Nuecito David o Pedrito Isaac. Hagan sus apuestas, amigos. Hagan sus apuestas. ¿Quién es? ¿Quién usted cree que ahora tiene suerte? Ay, crilado. A ver, el problema es que ya no pica. La vaina es que ya no pica, ya no pica, ya no pica. Pica, Pikachu. Pican, pican los mosquitos. Pican con gran disimulo. No nos pican en la cara. No puede ser. Nuecito David ya me está llevando la delantera. ¡Oh! No, esa es envidia. Esa es envidia. Eso es envidia. Pero no sé de quién, envidia de quién, de mí o de Nuecito David. Nos hemos enredado. Joder, que estamos enredados. No puede ser, Nuecito David va uno, yo voy cero. Le ganaré en este tiro. Sí. Entonces le ganaré en este tiro. Le ganaré en este tiro. Ahí. Contra, 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 que no me gane, que no me gane. Oh, por fin, por fin. Por fin. Por fin, por fin, por fin. Por fin, saqué una. Ahora, ahora. ¿Ah? Ahora. Tiemblen. No, Nuecito David. De a dos todavía. ¿Cómo no se le escapa? No puede ser. ¿Por qué, Nuecito David? Miren, amigos, el semejante sol que acaba de salir. Mal para nosotros porque tenemos que cargar en semejante sol. Nuestra moto está lejos. ¿Dónde estaba más lejos? Oh, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sí, no me voy a quedar atrás. Tengo que ganarle a Nuecito David. Eso. Nuecito David quiere pescar de dos. Conozco tu secreto, tu sucio secreto.
No, no falles ni un tiro. Lo siento, no decirte, David. Bankai. ¡No puede ser! ¿Por qué será? ¿Qué tiene mi cordel? Ahí está, una más para la colección. El nuevecito David tiene dos más para la colección. Ya basta de esta masacre. Ya basta de esta masacre. No me rendiré, no, que no me rendiré. No puede ser, ¿por qué? Ay, envidia, envidia. Yo también tengo el mío. Yo también tengo el mío. Oh, me apuraré, me apuraré. Me apuraré, tengo que apurarme. Mientras él está relajado. Yo lograré, yo lo... No, ese ya es trampa, ya son, déjense de tonteras. ¡Ey! ¿Dónde está el elasticor? ¡Uy! Mira cómo me lo esconde, nuevecito de ahí. Así ya sabía, ya conozco tu secreto. Tu sucio secreto. Ya. Eso, eso, eso. Puro código, puro numeral, puro numeral. Ya va, ya va. Oh. Vamos, 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 Pedro. Aquí estoy para pescar. Lo venceré, nuevecito David. Lo venceré, amigos. Nuevecito David está sacando de dos en dos. Solo me queda algo por hacer. Una técnica prohibida. Respiración de la brisa. Quinceava posición. Si no pesco yo, no pesco nadie. Ya, chao, no. No. No puede ser. No sé si todavía ha pescado. A pesar de mi técnica prohibida. No me rendiré. Ya, chao, no sé si todavía. No puede ser, usé una técnica en contra mía. Ay, chao.
Nos vamos empate, nos vemos. Nos vemos en la moto. Nos vemos ahí en la moto, nos vemos vendiendo. Nos vemos en casa ya. Hey amigos, hora de contar lo que sacó Nuevecito David. 2, 5, ya va, 5, 7, 9, 31 lornas, amigos, 31. A ver yo, ¿cómo me fue a mí? Uno, dos, tres, 19 y 20, y con ayuda más, 21. Oh, eso quiere decir, no sé si todavía me ha ganado por 10 lornas, amigos. Miren, eso vamos a llevar. Y ahora sí, nos vemos en la moto y después vendiendo empates. Un saludo para todos mis empates que nos están viendo. Quizás no me recuerde los nombres. Tengo la mala costumbre de no traerme un papelito para mandar saludos. Pero ya saben que todo este saludo es para ustedes. Para ustedes, mis grandes seguidores. Mis fieles seguidores. Y de los que más me recuerdo, mejor no lo digo porque los demás se van a poner celosos. Nos vemos, Nuevecito David. Nos vemos despacio, nos vemos. Ya está. Chao, chao, chao. Amigos. Como me ganó Nuevecito David pescando, me toca cargar la ley de los empates. El que pesca menos, carga. Uy, tengo que subir de allá. Una buena distancia. A seguir. Casi 15 minutos después, amigos. Aún me queda poco para llegar. Ya me queda poco, mejor dicho. Estamos trayendo en el lomo casi 30 kilitos. Bonito es pescar, bonito es pescar. Para cargar. Ah, llegué. Estábamos allá abajo, empate. Ya no hice todavía. Ya. Ahora sí, vámonos, basta de sufrimiento. Ahí está, pescado fresco para Brasil. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cuántos kilos quieres? A 1 kilo. A 8. Ya, dame 2 kilos. Ya está. Hola. Hay pescado casera, hay pescado, oye, pescado fresco. ¿Qué hijo? Ese ya, ese. Con el otro, con el otro. Hay pescado casera, hay pescado, oye, pescado fresco casera. Hay pescado casera, hay pescado. Ya, 2 kilos. Ya. Ya está. Hay pescado casera. A ver si pego, estoy viendo uno para allá, para allá, para allá. Hay pescado casera, hay pescado. 10 para ti. 10 para ti. Yo pensé que era de verdad. Ahorita vas a sacar. Hay pescado fresco casera. ¿Dos? Hay pescado casera, hay pescado, oye, pescado fresco casera. Ahí está, ahí está. Hay pescado casera, hay pescado, oye, pescado fresco casera. Está parejito. Hay pescado casera, hay pescado, oye, pescado fresco casera. Chirero, ya estás más grande, ya no viene chirero al parque. ¿Cuándo va a ser el parque? El domingo va a ser, ¿ya? Mañana va a estar cerrado, pues. Hay pescado casera, hay pescado fresco casera.
Se vienen las caseras. Hay pescado casera, rico pescado casera, llévese pescado fresco casera, rico pescado. Un kilo, ya está un kilo. Hay pescado casera, rico pescado casera, llévese pescado fresco casera. Se hace charque. Se dice, estos quieren comer pescado y ya se raspan, a mí no me ayudan. ¿Qué espinas, hijo? No, no. Un kilo, ¿no? Ya está un kilo y uno de yapa. Ocho. Si tiene sencillo. Hay pescado casera, rico pescado casera, llévese pescado fresco casera, rico pescado. Para el otro día que viene a comprar, entonces. Cuatro soles. Ya, gracias. Pescado casera, rico pescado casera, llévese pescado fresco casera, rico pescado. Pescado casera, rico pescado casera, llévese pescado fresco casera, rico pescado. Sí, dime, a ver. No, 600, kilo 600 ya. No sé, este chiquito ya, pues. Para el gato. Rico pescado casera, llévese pescado fresco casera, gracias. Rico pescado. Ahí está el pescado, amigos, ahí está el pescado. ¡Mira el pescado! ¡Sí, papá! ¡Hay pescado casera, rico pescado casera, llévese el pescado fresco casera, rico. Ahí está empate, mira, está rico el pescado. Se ha vuelto. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ya! ¡Hay pescado casera, rico pescado casera, llévese el pescado fresco casera, rico! ¡Ya, ya, ya! ¡Este más, ya! ¿Cuál más? ¿Cuál más, Leonardo? Ya, este. ¿Otro? Este. Hay pescado casera, rico pescado casera, llévese pescado fresco casera, rico pescado. De aquí lo 100. Hay su yapa. Hay pescado casera, rico pescado casera, llévese pescado fresco casera, rico pescado. No quiero raspar. De la carne, paz. Digo, regresa el valor, regresa, carne al pescado. Fresco, casera, rico pescado. Ya, gracias. ¡Ay, pescado, pescado! ¡Barato, barato! Pescado fresco, casera, rico pescado. ¡Ay, pescado, casera, rico pescado, casera! Llévese pescado fresco, casera, rico pescado. Papá. ¿Pescado? ¿No quieres pescado? Fresco casera, rico pescado. Ya comí. ¿Qué pescado? Pescado casera, rico pescado casera, llévese pescado. Empate, no se vende, no se vende, pero aún nos queda todavía luz de día. ¿Qué pescado? Todos pasan y pasan. Pescado casera, rico pescado casera, llévese. La única solución, hacer puré. Lornita, lornita. Hay pescado casera, rico pescado casera, llévese pescado fresco casera, rico pescado. ¿Quién es?
el cordillo, puta pa'. Un sapo ese huevo. Buenas tardes. Cholito. ¿Cuánto kilo quieres? Sí, está fresco. No, todo es fresco. Recién, claro, somos pescadores. ¿A cómo te kilito? A 8. Un kilo. Hay pescado casera, rico pescado casera, lleves el pescado fresco, casera, rico pescado. ¿Cuánto uno pesa? Apaga ahí, pues. Hay pescado casero, rico pescado casero, lleves el pescado fresco. Ya 2 kilos quieres, ya te peso 2 kilos. Pescado, cholito. Acaba. Un kilo, ¿no? Un kilo. Ahí les cogemos, pues, maestro. A 8 soles. A 7 están vendiendo. ¿Quién está vendiendo? Nada. A 10 venden. Nada, a 10 todo. No hay pescado, no hay ardalor. Cuando hay harto, recién regalan y todo. ¿Cuánto le pesa? No sé cuánto tendré. A ver, ¿cuánto tiene usted? A ver, consulte ahí con la tarjeta. Con el cajero. ¿Justo? Sí, pe, 8. Chuta, ¿cuándo le vendo pe mercado? Para lo que tiene. Claro, pe. No están apachurrados, maestro. Yo vendo fresco, maestro, del día. Del día yo vendo. Sí, pero nada, toda la vida, según al mercado nos movemos, según al mercado. Seguro que no vamos a comprar. Cuando está 15 soles el alor, nosotros vendemos a 10. Cuando está. Ya competencia, ahí sí. No. ¿Qué competencia? La señora no es competencia porque ella lo vende a 10. ¿Cuánto tiene, pe? Ahí está, pe, 8 soles. Ah, ya, pe, ahí, pe, kilo, pe, más de kilo. Pe. Kilo está 8 soles. Ya, mira, kilo 200 le voy a dar, ya, mira. Ya, falta uno. Ya está, ya. Ahí kilo. Ya está, todo, ya, para el gato. Ya está. Va a salir ganando. Monedas, dineros, muchos dineros. Mira, estamos acá con Jepetín, acabo de llegar. Jepetín, nos vamos de pesca por las corvinas para no estar sufriendo por las lornas y que nos regateen nuestro esfuerzo. Si bien no le damos de comer a los animalitos esos, es sacrificado sacar un pescadito, cargar un pescado hasta donde estamos. Así que tomen conciencia, amigos. No pesquen lor. Tu trabajo no se regala. Ya ves, ¿y cuántas? 4 kilos, ¿no? Para el hombre fortachón, ¿cuánto le peso? ¿Cuánto te peso? Dos pescados nomás. Mira, ¿qué? Uy, zanahoria. Sí da, pues, sí da. Hoy nos hacemos 2 kilos. ¿Cuánto te quita? A 8. Y ahí está, 2 kilos. Súper raro, está por acá. 2 kilos, 8. Y de yapa, mira, 2 pescados. De yapa. Como soy bueno, 3 pescados. Dale, papá. Como dice René, 4 pescados, como es para mi amigo René.
Ya, ya, toma, René, lleva. ¿Dónde voy a llevar? Si todavía tienes que raspar, reír. No va a decir, ¿viste? ¿Ves? Ha dicho, él tiene que raspar, dice. Quítame tu número. Achuta, 91-63. Ya, amigos, haremos puré de pescado. ¿Qué vamos a hacer? No se vende, no sale. Hemos vendido solo. ¿Para qué trajimos 50 kilos? La culpa tiene Nuevecito David. Así, empates, terminamos con este video. Nos vamos a quedar todavía vendiendo hasta más nochecitas y tratar de vender todo ese pescadito. Así que nos vemos, empates, nos vemos. Gracias por acompañarme en esta aventura, tu miniserie de pesca y aventura Masiste Fish. Nos vemos, chau, chau, cuídense. Adiós. Chao, chao.